Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto comenzar nuestras actividades académicas en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en este 2020 que comienza, que esperamos sea un buen año para todas y todos, un buen año para el país, un buen año para todas y todos ustedes. Creemos que se tienen que seguir consolidando todos estos cambios que se están promoviendo desde el Gobierno de la República. Nosotros somos una institución que pertenece al Gobierno Federal, a la Secretaría de Cultura. Hay muchos planes, muchas iniciativas que ya irán ustedes conociendo. Con esta actividad damos el banderazo de salida para las actividades del Instituto durante 2020. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Nos da también un gran gusto que comencemos estas actividades con una mesa redonda, con un foro acerca del magonismo, aprovechando que se cumplen 120 años del inicio de un periódico fundamental sin el cual no se puede entender la Revolución Mexicana y sin el cual no se puede entender a la corriente más radical de la Revolución Mexicana, el magonismo, que aunque muchas veces se ha presentado como los precursores de la revolución, creo que aquí va a quedar muy claro que los magonistas representaban una revolución mexicana distinta, la más radical, sin duda, de la Revolución Mexicana, con particularidades muy propias de esta corriente que ya irán ustedes conociendo con más detalle en este foro. Nos da mucho gusto que nos acompañen grandes y queridos amigos de este instituto. Ana Rivera Carbó, que no necesita presentación, es una muy cercana amiga, colega, colaboradora de este instituto que forma parte del Consejo Técnico de nuestra institución. Nos da gusto también que nos acompañe Alejandro de la Torre y también Diego Flores Magón, quien es uno de los principales expertos en este tema y para quien es de manera personal y familiar un tema central de su vida. Nos complace mucho que comencemos este nuevo año con una actividad con estas características en donde vamos a poder discutir, reflexionar acerca de esta que fue sin duda la corriente más radical de la Revolución Mexicana. Y queremos también anunciarles que a partir de hoy comienza un programa que estamos organizando para este instituto en donde vamos a continuar con lo que ya comenzamos el año pasado, promover la discusión, la reflexión, la crítica de la historia, particularmente dando a conocer la historia de los sectores, de los grupos que han sido excluidos de nuestra historia, de los que se conoce poco. Vamos a tratar de que los ejes que definan las actividades de este instituto estén centrados en ofrecer una discusión, una reflexión, una crítica de la historia de las mujeres, de la historia de las comunidades originarias, de la historia de los migrantes, de la historia de las minorías étnicas, religiosas y sexuales de este país. Vamos a procurar hacer una historia centrada en la historia social, la historia de los de abajo, la historia de los que no han sido vistos ni escuchados. A lo largo de todo el año vamos a ir dando a conocer nuestro programa de actividades muy pronto. Ya vamos a abrir las inscripciones para el primer curso con el que vamos a comenzar nuestras actividades académicas sistemáticas durante 2020. Vamos a continuar con los programas de radio que tenemos. Hay una pequeña modificación, el programa de historia del pueblo mexicano pasa muy pronto a las frecuencias de Radio Educación y el programa de historia y cultura va a mantenerse
en el Instituto Mexicano de la Radio. Muy pronto les daremos a conocer los cambios que estamos haciendo. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, de verdad. Espero que este año sea muy provechoso, muy productivo, muy fructífero para todas y todos, para el país, para el mundo. Y bueno, arrancamos, creo, con muchísimo gusto este nuevo año de 2020. Adelante. Bien, antes de dar inicio al foro, como ustedes saben, en este instituto, las personas que nos acompañan tienen un profundo interés por las transformaciones de nuestro país, por los grandes cambios, las grandes transformaciones, pero también es obligado decir que uno de los grandes movimientos a los que nos debemos prevenir es un caso de desastre. Así que, por adelantado y en prevención, les comentamos que en caso de una emergencia, en caso de que suene la alarma sísmica, ya saben que estamos metidos en la cultura de la protección civil, las salidas que ven ustedes a su derecha serán las salidas de emergencia que los conduzcan a la terraza y de ahí la posibilidad de evacuar el inmueble. Pueden desalojar de este lado las personas que estén cercanas, siempre encontrarán un acceso, ya lo saben, los tres principios básicos: no corro, no grito, no empujo. Todo por nuestra protección, para que este movimiento pues sea benéfico y no contraproducente para nosotros. Ahora veamos otros de los movimientos y otros de los personajes que cimbraron la historia de México con un sentido positivo, a veces destructivo, pero con el mejor, con la mejor intención de construir un México moderno, un México mejor. Devuelvo el micrófono a mi compañero, el maestro Miguel Ángel Ramírez. Gracias. Muchas gracias, David, por el mensaje. Muchas gracias al doctor Felipe Ávila por las palabras de apertura. Como él bien lo señaló, este es nuestro primer evento, nuestro evento inaugural del año, y a mí en lo personal me da mucho gusto poder estar aquí en esta mesa con un panel de lujo que va a reflexionar al respecto de regeneración, pero no solo del periódico, sino también de los integrantes y de las influencias que tuvo esta publicación en torno en la Revolución Mexicana. Hoy vamos a abrir con la participación de Diego Flores Magón. Les voy a leer una breve semblanza curricular. Diego Flores Magón es productor, curador y gestor en los ámbitos de archivo, las publicaciones impresas y el museo. Es fundador y director de la Casa del Aguizote en la Ciudad de México y ha dirigido y coordinado numerosos proyectos ligados al patrimonio documental. Recibió por ello la Mención Nacional al Mérito Archivístico que concede el Archivo General de la Nación en 2011. Aparte de diversos proyectos editoriales, es cofundador de Réplica, Encuentro Nacional de Impresores Desobedientes. Por su producción literaria, fue becario de jóvenes creadores y ha publicado su obra ensayística y de investigación en diversas publicaciones, periódicas y libros. Le damos la palabra a Diego Flores Magón. Adelante. Bueno, pues me estoy tomando el tiempo, ¿no?, para hablar 20, 25 minutos, que no es mucho tiempo, ¿no? Me invitó Miguel a hablar de la familia, y bueno, pues vaya tema, ¿no? Es un tema gigantesco, desde luego un tema que me apasiona y que me incumbe personalmente, y hay pues diversas maneras de aproximarse a un tema así. Les propondría empezar, o más bien la cosa que traigo planeada, arranca con la genealogía de los célebres hermanos Ricardo, Enrique y Jesús. Me imagino que llegaré a ellos en su juventud, ¿no?, en la Ciudad de México, y algunos vislumbres de lo que viene después. Lo que viene después pues es la parte mejor conocida, creo yo, aunque desde luego, bueno, en términos familiares, pues luego no tanto, ¿no? Entonces, si hay tiempo e interés, tal vez, no sé, habiendo cubierto algo de esa primera parte, pues le podemos tratar de entrar, ¿no?, a esa otra parte, que es mucho más compleja y pues también muy interesante, ¿no?, de las relaciones pues fundamentalmente entre Enrique y Ricardo. Entonces, yo voy a hablar de esa familia y voy a empezar presentando de una forma pues muy convencional, un poco asumiendo que tal vez esto no es tan conocido, es muy conocido para cualquiera
que le haya entrado al tema, pero bueno, pues vamos como a sentar la cuestión elemental, ¿no? Entonces traigo algunas laminitas para presentarles a los dos elementos que son fundadores de esta familia, y luego a tratar de meterles un poquito de complejidad y compartirles algunas cosas que he descubierto recientemente sobre ellos y que yo no conocía y que me parece que son desconocidas en general en la bibliografía, ¿no? Entonces, si ponen la siguiente, Mike. Bueno, pues ese es Teodoro Flores. Teodoro Flores es un personaje fascinante, él es el papá de los tres famosos hermanos, y la manera de presentar, bueno, ahí tienen ustedes su retrato, está posando en uniforme militar, es una foto que yo supongo se habrá tomado en los años 70 del siglo XIX, como ven tiene su sable, y eso obedece pues que la vida de Teodoro está marcada por la guerra, en particular por la guerra de reforma y la guerra de intervención. Él, durante la guerra de intervención, se suma al bando liberal, le corresponden algunas acciones bélicas, y luego sobre todo, pero esto al final de la guerra de reforma, es sobre todo a partir de la intervención francesa que él tiene una serie de una participación pues muy sostenida a todo lo largo del conflicto, desde su inicio hasta su desenlace. Teodoro participa en el asalto del 2 de abril a la ciudad de Puebla, y bueno, pues a eso responde el que esté vestido, ¿no?, con su uniforme militar. Esta identidad acabó por determinarlo, pero pues llevaba una vida antes de la guerra y una vida muy distinta después de la guerra, y algo de esto quisiera yo platicarles, ¿no? Él nació en 1829, nació en Mazatlán, que es un municipio de la Sierra Mazateca. Esta región es la que se ubica en el norte, nororiente del estado de Oaxaca, colinda con Puebla. Para llegar ahí, pues es más sencillo viajar desde aquí a Tehuacán, bueno, a Puebla, Tehuacán, Teotitlán, que es la última población en el valle de Tehuacán, y luego subir la sierra hacia Huautla, y luego ya de ahí Huautla como una población principal, digamos, dentro de la sierra, parten los caminos a distintas otras pues, subregiones, ¿no?, dentro de la región mazateca, y él es de Mazatlán. Bueno, Enrique decía que él venía de una comunidad hablante del náhuatl, y esto es probable. En realidad es indemostrable y yo creo que para siempre quedará en la duda, pero como les digo, la Sierra Mazateca pues colinda con Puebla, y efectivamente hay comunidades que son bilingües y hay zonas limítrofes con la Sierra Negra de Puebla donde pues se combinan hablantes del náhuatl y del mazateco. Entonces sí es posible que Teodoro fuera hablante del náhuatl. Es un fenómeno que ocurre incluso en Mazatlán, que es donde él habría nacido, el que haya pobladores bilingües. Ahora, aunque no se dice ni se sabe con certeza, o por lo menos yo hasta la fecha no me he encontrado con nada contundente que hablara también el mazateco, me parece absolutamente de rigor. ¿Por qué? Porque también se sabe que Teodoro, justo al inicio de la guerra, es un líder de su comunidad, recluta, se dice que a 300 mazatecos o pobladores de la región, y me parece que una región aislada, como hasta la fecha sigue siendo la Mazateca, es difícilmente concebible alguien que tenga capilaridad y liderazgo sin que hablara por lo menos alguna de las variantes del mazateco. Hay versiones orales allá en la sierra de que Teodoro hablaba diversas variantes del mazateco, algo también pues que nunca sabremos, pero
es probable que se entendiera, sí, con distintos hablantes del mazateco en la región. Y pues les voy a comentar algunos puntitos, ¿no? Como de esta ir y venir de Teodoro por toda la sierra, ¿no? O sea, para mí el dato fundamental de su actuación en este periodo es que está arriba y abajo por todas las comunidades de la sierra, ¿no? Por eso también me parece muy improbable que no fuera hablante del mazateco. Y el otro dato absolutamente incontrovertible, pues es que hablaba español. Y hablaba español muy bien y además lo escribía con verdadera perfección o con mucha corrección, con gran corrección. Y esto pues es un dato sumamente revelador e interesante para la época. En la Sierra Mazateca hay familias, clanes que fundan cacicazgos sobre la base de la fluidez en el habla del español o del castellano, ¿no? Porque esto significa que esas familias que dominan el castellano, hasta la fecha se dice por allá, es gente de razón, para referirse a las personas, que cada vez son más, por supuesto, pero entonces eran muchos menos, que pueden hablar el español, pues desde luego pueden entablar relaciones con los centros de poder, con las instituciones nacionales, y pues eso da una gran capacidad política, ¿no?, al interior de las comunidades. Entonces, bueno, es un dato muy importante para entender la figura y el perfil social de Teodoro en la región, el que hablara el mazateco. No traje ninguna imagen de sus cartas, pero habría sido bueno como para que vieran pues un poco la textura, ¿no? Pero sí traigo algunas transcripciones, no sé si me vaya a dar tiempo, voy a la mitad del tiempo y apenas si arranco, échale otra. Hay ese dato, ¿no?, que es fascinante. A mí me dijeron, cuando yo estaba por allá visitando Mazatlán, el siguiente, algo que yo ya había escuchado, la campana de Mazatlán, el pueblo, dice, Mazatlán, esto es en la Mazateca, no se confundan con Sinaloa, es un municipio allá en la Mazateca, ¿no? Sí, da lugar a confusiones. Que la campana del templo de Mazatlán tenía el nombre de Teodoro Flores escrito, y yo francamente no me lo creí, me pareció que era mítico y bueno, un buen amigo de allá me consiguió esa foto que indudable, no deja lugar a dudas, de que efectivamente la campana del templo tiene ahí fundido, ¿no? Porque otra es que lo rubricara. Y se dice que Teodoro pagó la campana, o sea, que era una especie de patrón, ¿no?, de la comunidad, que puso la campana en el año, porque también lo indica en el otro lado del que no tengo foto, de 1865, y para abundar en los misterios, hace referencia a una mujer que seguramente era su esposa y de la que no se sabe nada absolutamente, que se llamaba Rosa Cid, su esposa en 1865. Bueno, pues hay que averiguar. Problema, los archivos de Mazatlán se quemaron durante la guerra, tanto los archivos parroquiales y bueno, pues a la fecha eso es una cosa verdaderamente difícil o hasta imposible de rastrear, pero sí de ciertamente un apellido muy común allá en Mazatlán. Entonces, ahí hay ese dato que luego mete algunas dudas y complejiza la cuestión de las familias de Teodoro, que los hermanos Flores Magón no fueron la única ni la primera, ¿no? Y un poco para allá voy. Pero bueno, el hecho de que Teodoro pudiera financiar la campana del templo, no sé si en ocasión de su boda, si eso se acostumbraba posiblemente, pues también habla de una capacidad económica muy notable. Sin embargo, los dos primeros hijos de los que se tiene noticia de Teodoro no corresponden a esa unión conyugal con Rosa Cid. De eso no se sabe si tuvo hijos o no, pero sí se conoce de dos hijos que tuvo después con una mujer de nombre Antonia García. Y estos dos hijos que tuvo Teodoro eran Aniceto y Paula Flores, medios hermanos de Enrique, Ricardo y Jesús, y que nacen, más o menos lo he ahí como que me estoy acercando a la fecha,
yo calculo que por ahí de 1856 o 57. En documentos posteriores, Aniceto dice, entonces un año o dos después de ese misterioso dato de Rosa Cid, este Aniceto luego, bueno, se refiere a que se quemaron los archivos parroquiales, por lo tanto, pues no puede, no tiene fe de bautismo, no puede documentar la paternidad de Teodoro, y dice que cuando nació aún no estaba en vigor la ley del registro civil, ¿no? Entonces, más o menos ahí nos da una indicación. Bueno, Teodoro pierde a su familia, a esta primera familia o segunda familia, de manera absolutamente dramática en el curso de la guerra. Quien fue su jefe en todo este periodo de la guerra de intervención, Luis Pérez Figueroa, hace una relación de los hechos de armas de Teodoro y cuenta cómo en 1865, estando Teodoro cumpliendo un encargo de llevar un cargamento de armas a Huautla, no sabemos de dónde lo mandan. Uno supondría que de Teotitlán del Camino, que era un lugar, pues desde luego, mucho mejor conectado con lugares de donde podrían estar llegando armas, a menos que llegaran desde la costa, ¿no? Y entraran más bien por Soyaltepec, que es en un lugar donde Luis Pérez Figueroa tuvo su centro de mando en algún periodo de la guerra y donde hubo hechos de armas muy importantes en los que participa Teodoro. Lo manda a este encargo. Y en el camino le ponen a Teodoro una emboscada, él rechaza el ataque, se refieren a los traidores, que es como en los documentos de la época se hace referencia a los mexicanos conservadores aliados con el ejército francés invasor, y es de suponer que hay mucha violencia de una parte y de otra. Teodoro rechaza el ataque y continúa con su encargo a Huautla, pero sus atacantes, en venganza, se dirigen a su casa en Mazatlán y queman su casa y matan a su esposa, Antonia, y matan a su padre, don Simón Flores, y a su suegro, suegra, si no me equivoco. Entonces pone la siguiente, porque... Y eso, esa es la forma como Teodoro pierde a su primera familia. Yo creo que este Aniceto lo vio todo, tenía como 8 años en esa época, y la guerra continúa. Al día siguiente, Luis Pérez Figueroa le da permiso o lo manda a tratar de perseguir y encontrar a sus agresores, no lo consigue, se le escapan. Y siguen pues los hechos de armas, el curso de la guerra. Yo creo, porque no tengo otra razón para suponer lo contrario, que conoce a Margarita hasta después del asalto del 2 de abril a la ciudad de Puebla, de 1867, que como ustedes saben, pues ya es un momento decisivo cuando Maximiliano ya no tiene el apoyo del ejército francés, y se está decidiendo la guerra en el sentido, pues, de la recuperación de la soberanía nacional. Yo tengo ahí razones para pensar que es en eso, aquí hay agüita, razones para pensar que es entonces que conoce a Margarita, por que no he encontrado otra referencia. Margarita era pariente de otros oficiales del ejército liberal, un primo suyo, que luego tiene un papel importante, José Arcadio, era comandante, es decir, tenía un rango superior al de Teodoro, y yo me figuro que es después del triunfo de la toma de Puebla, que en ese clima, ¿no?, de triunfo y festejo, en el ámbito de los oficiales y los jefes del ejército liberal, entra en contacto con Margarita. Ustedes posiblemente hayan escuchado la versión, que pues también, ¿por qué no hay por qué dudar de ella?, que cuenta, aunque las fechas son distintas, por razones que también tengo ahí mis sospechas y mis hipótesis, de que Teodoro
al frente de sus, les llamaban en el ejército, pues eran chinacos, ¿no? Yo supongo que así se los podría clasificar. Él tenía a sus, el batallón Flores le llamaban, pero también en documentos un poco más antiguos de la guerra se refieren al batallón de Mazatlán y San Jerónimo, que es otra población muy importante en la vida de Teodoro, ahí en la Mazateca, ahí nace Jesús, el primer hijo de esta segunda unión. Estando en el ataque a la ciudad, sale una mujer, pues muy de la ciudad de Puebla, que ahorita vamos a ver su retrato, les echa porras, él la reprende porque están echando fuego, y que esta persona era Margarita Magón, que así se conocieron, y así surge de una manera insuperablemente romántica, ¿no?, la relación entre estas dos personas. Hay que pensar o recordar que Teodoro venía pues, de una pérdida atroz, y fundan una nueva familia que ahora sí es la que tiene a estos tres hijos en distintos puntos de la sierra. Primero tienen, bueno, acaba la guerra, ¿no? Acaba la guerra y Teodoro parte con Margarita de vuelta a la sierra. Estas fechas también son poco claras, ¿no? Lo que sí se sabe, bueno, pues es el nacimiento de Jesús, que en 1872 nace en San Jerónimo Tecoatl, que es una población importante cercana a Huautla, también cercana a Mazatlán, y él tenía relaciones con gente tanto de Mazatlán como de San Jerónimo, que son municipios colindantes. Y algo iba a decir y se me escapó. Acaba la guerra y su vida es otra y muy distinta, ¿no? O sea, está la pérdida y la tragedia. Y un dato ahí muy interesante que yo me encontré en el Oxochitlán, que fuimos a hacer un proyecto de historia oral, un miembro de una muy antigua familia de ahí del Oxochitlán, mi amigo Sergio Nieto, que es pintor, me contó una versión oral que a mí me casa perfecto con todo lo que ahorita les he platicado, que es que antiguos compañeros de guerra de Teodoro, de la guerra de intervención, lo invitan, bueno, Teodoro lo ha perdido todo, eso sí es claro en los documentos de sus jefes, dicen el teniente Flores quedó en la más absoluta miseria. Y al ataque del 65 se suma otro, al año siguiente, en el 66, le queman las casas, las tierras de cultivo, las destruyen, me imagino que todos sus apeos, todo. Realmente, o sea, se queda con un terreno, y si le ponen la siguiente, Mike, que no era especialmente fértil. Esa es la laguna, que es donde habrían estado las casas de Teodoro, y si te vas a, como ven, no está cultivado, ¿no? Y hasta la fecha no son tierras de cultivo, son más acaso de pastoreo, y los documentos de la familia de los años 70 sí hablan de actividades más bien ganaderas, ¿no? Llevan con Ricardo en brazos, un dato bellísimo, por ahí de 1876 o 77, llevan a pastar a los chivos, a la laguna, a Niceto, Paula, los medios hermanos, Jesús y Ricardo, los nuevos hijos de esta unión de Margarita y de Teodoro. Y lo que me platicaban allá en el Oxochitlán es que antiguos compañeros de armas lo invitan a distintas poblaciones como maestro. Es la forma como ellos lo expresan. Y yo lo que supongo, a enseñar las letras, dice, ¿no? Y eso me casa muy bien. O sea, si lo ha perdido todo, ¿no? Su propiedad, esta capacidad que tenía de pagar una campana para el templo, ¿no?, de Mazatlán, las tierras de cultivo. Y si te vas al mapa de atrás de la pasada, ese es un mapa de la extensión de tierra que llegó a tener Teodoro en su posesión. Es engañoso porque en realidad todas estas tierras siempre fueron comunales
Es decir, y esto es un dato muy interesante y bastante excepcional en la Sierra Mazateca, que en el municipio de Mazatlán no hubo enajenación de los terrenos comunales del ayuntamiento. No hubo, nunca. ¿Qué pasó después de la revolución? Es algo que tengo que entender todavía, pero es absolutamente inapelable que de un modo o de otro la comunidad se resistió a que se ejecutara la ley orgánica del Estado de Oaxaca de 1890 para el reparto de los terrenos comunales. Y esto es muy interesante, profundamente interesante, porque presta algo de validez al alegato de Enrique de que Teodoro apreciaba y valoraba el modo de posesión comunal de la tierra. Este mapa que ven ahí es una barbaridad de tierra, son 2.500 hectáreas, que son las que llegó a tener en posesión Teodoro, todo terrenos comunales. Teodoro mismo, en 1890 se expide la ley orgánica del Estado de Oaxaca para el reparto de las tierras comunales, y es Teodoro mismo, en esta capacidad suya de representante de la comunidad, quien traza el croquis del municipio para el reparto de las tierras. Yo no he ido al Estado de Oaxaca a buscar ese documento, pero me muero de ganas de ver el dibujo del Tata de aquellas tierras. Y además se levanta un censo, porque así funcionaba la ley Lerdo, de los posibles beneficiarios del reparto, huérfanos, viudas, etcétera, y ahí inscribe a todos sus hijos, Aniceto, Paula, Ricardo, bueno, Jesús, Ricardo y Enrique, pero esa enajenación nunca se lleva a cabo. Y ese conjunto de propiedades tiene tres fuentes. Una son las tierras antiguas de Teodoro y su familia, don Simón Flores y doña Luisa Martínez, sus dos padres, que él hereda, y a eso se refiere, parece que había ruinas, eso dice Aniceto, en 1911, de las antiguas casas de la familia. Otro pedacito de tierra, que no creo que fuera muy grande, como se dice por ahí, que le gana en un juicio a uno de sus atacantes en 1865, que era José Candelario, pero no creo que fuera tanto, y la mayor parte se la adjudica o se la señala el municipio de Mazatlán en virtud de sus grandes méritos cívicos en 1890 como de cara al potencial reparto o enajenación de los terrenos comunales. Bueno, eso es una verdad, ese mapa, y la otra, el que, como ustedes saben, y este es como el arranque de la historia más legendaria de los hermanos, Margarita, que si te puedes brincar dos o tres más, ahí está ella, ¿no? Margarita Poblana, ya se las representé en esa escena romántica donde supuestamente conoce a Teodoro. A la derecha puse a su hermano Justo, un poco como para calibrar, pues que sí son muy urbanos, ¿no? Tienen, pues me imagino que para el retrato se sacaron ahí sus mejores ropas, pero pues esta apariencia muy burguesa. Margarita, por lo visto, estaba a disgusto ahí en la sierra, llevando a pastear a los chivos. No, es mentira, ¿no? En realidad, Teodoro, pues era el maestro, si vamos a prestar, ¿no?, credibilidad, y yo se la presto porque sí me casa en el Oxochitlán. También en esa época los municipios le encargan, por esta cuestión de la posible enajenación o la entrada en vigor de la ley Lerdo, lo mandan a la ciudad a ver títulos, ¿no?, fundantes de las comunidades. Entonces yo sí me lo imagino llevando pues una vida muy humilde en poblaciones más grandes que Mazatlán, como es el Oxochitlán, San Antonio el Oxochitlán o San Jerónimo Tecoatl, haciendo de maestro, un poco enseñando las letras, o sea el español, que es lo que siempre supo, enseñando a escribir, haciendo esta función de informar y averiguar de asuntos de tierras. Pero tanto el acta de Ricardo como el acta de Jesús del 72 y del 73 o 74, ahí también hay un poco de oscuridad,
dicen Teodoro de oficio labrador, ¿no? Y pues labrador en el siglo XIX significa alguien cuyas actividades tienen que ver con el campo, pero pues incluye un espectro muy amplio, ¿no?, de actividades, y no se precisa de qué va en su caso, ¿no? Y pues parece que ya se me acaba el tiempo y había muchas otras cosas, ¿no? Toda una historia muy larga, pero bueno, pues en fin, si quieren ahí la dejamos, hay muchísimo más. Les traje para compartir unos poemas que me parecen muy interesantes de Jesús a Teodoro, algunas citas de cartas entre Teodoro y Jesús, pero igual es como pues mucha minucia y para no ocupar más tiempos, habiendo cubierto pues nada en realidad de todo, lo dejo ahí si quieren y ya luego vemos. ¿Qué te parece si invitamos al público a que hagan preguntas al respecto para ver si en la ronda de preguntas puedes ampliar un poco más la información? Además, me suena mucho un hecho que acabas de narrar, que es estar en el lugar. ¿Qué importancia para el historiador estar en el lugar físico, ¿no? No solo, a veces solo nos clavamos en los documentos y en la información escrita, pero estar en el lugar físico nos da otro panorama tanto histórico como de perspectiva, ¿no? Estar en el lugar geográfico nos aporta muchos datos que muchas veces las fuentes escritas no nos dejan vislumbrar. Bueno, a continuación voy a presentar a Alejandro de la Torre. Él es licenciado, maestro y doctorante en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la actualidad es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INE, donde desarrolla los proyectos titulados Tradición y Cultura Radical, el caso de la cultura libertaria, prensa, gráfica y tradiciones culturales del anarquismo hispanoamericano 1871-1918, y también el proyecto Recuperación y Digitalización de Impresos Anarquistas, siglos XIX y siglo XX. Asimismo, participa como investigador asociado del doctor Jacinto Barrera Basols en los proyectos La Revolución Magonista y el Anarquismo Internacional, Antología de Textos, y el Directorio Biográfico del Magonismo. De su obra impresa, destacan los aportes en la compilación y edición crítica de las obras completas de Ricardo Flores Magón, publicadas por la Secretaría de Cultura. De igual manera, el libro colectivo coordinado junto con Miguel Orduña, Cultura Política de los Trabajadores. La obra Rebeldes de la Bandera Roja y su participación en la obra colectiva Historia de Anarquistas, INA UNAM 2017, coordinado y editado por Miguel Orduña y Alejandro de la Torre. Le damos la palabra a Alejandro. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación del INERM. Me da mucho gusto poder dirigirme nuevamente desde este foro con motivo de en esta ocasión con motivo de los 120 años de regeneración. Yo preparé un conjunto de reflexiones que trataré de exploraciones sobre la trayectoria de regeneración y trataré de no extenderme mucho. Tratando de exponer, como hacer como un conjunto de viñetas que den cuenta del complejo proceso político ideológico que sufrió el periódico. Como me tiré de cabeza un abismo, decidí retomar un poco cierto orden y método para comenzar estas reflexiones y empecé por el diccionario. Y fui al diccionario del uso del español actual de María Moliner, que a propósito de la voz regenerar dice: 1. Engendrar de nuevo. 2. Ponerse de nuevo en buen estado una cosa degenerada o gastada, en particular un tejido orgánico o un órgano. 3. Hacer que una persona viciosa o moralmente degenerada se cambien en persona estimable. Redimirse, corregirse. 4. Someter un producto desechado a determinados procesos para que pueda ser de nuevo utilizado. Con la carga de esta definición a cuestas, no es de sorprender que la idea misma de regeneración forme parte sustantiva del arsenal metafórico de las culturas revolucionarias de los más diversos signos político-ideológicos. Tampoco es de sorprender que la intención de regenerar forme parte de un espíritu de época, de todas las épocas o de casi todas las épocas, habida cuenta de la infatigable propensión humana a la decadencia y la corrupción. Dicho eso a manera de prólogo, quisiera entonces
empezar a hablar de regeneración. El 7 de agosto de 1900 salía a la luz en la Ciudad de México el primer número de Regeneración en calidad de periódico jurídico independiente. Su primera frase se tornaría legendaria en la historiografía de la Revolución. Decía: "Este periódico es el producto de una convicción dolorosa". Dicha convicción era la de que el sistema porfiriano de justicia se hallaba marcado por la ineficiencia y la venalidad, por lo que se ponía de manifiesto la intención de reconducir la administración de justicia por la senda del derecho y de la moral pública. 17 años, 7 meses y 9 días más tarde, aparecería en Los Ángeles, California, el último número de Regeneración, con el subtítulo Periódico Revolucionario. Y este número se abrió también con una potente sentencia, pero en esta ocasión se trataba de un vaticinio tremendista cargado con la fuerza incandescente de la retórica de la rebelión. Decía: "La burguesía se encuentra al borde de un abismo profundo y negro abierto en siglos y siglos de opresión y de crimen. La burguesía resbala hacia ese abismo en un suelo saturado de sangre y lágrimas que su crueldad ha hecho derramar". Y concluía afirmando: "El terreno está abonado para la nueva cosecha, la emancipación proletaria. El reinado de la burguesía está por terminar". 1918. La diferencia entre el primero y el último número es, en efecto, abismal. Obliga al lector a preguntarse qué pasó en medio. La respuesta es sencilla y complejísima a la vez. Es que en medio pasó la historia. La persecución, el exilio, una docena de procesos judiciales, una ruta de radicalización sin fin, la agitación clandestina, un puñado de luchas obreras devenidas en épica proletaria, dos intentos insurreccionales, una revolución política, la recurrencia del presidio y la falta de dinero, una revolución social, el brillo de la anarquía en el horizonte, el internacionalismo proletario, de nuevo la cárcel, una campaña militar incomprendida en Baja California, el debate global sobre los alcances de la lucha agraria, una guerra mundial, el cruento prólogo del terror rojo en los Estados Unidos, una revolución en Rusia y una incesante hemorragia de tinta. Por citar solo los acontecimientos más importantes, estos son los hitos que moldearon el devenir de este periódico que iniciara su andadura hace 120 años, sin percibir quizás ni siquiera la sombra de su destino. El origen. En 1908, preso en la cárcel del condado de Los Ángeles, Ricardo Flores Magón evocaba su primera estancia entre rejas cuando, con 17 años de edad, era conducido a la prisión por su participación en las manifestaciones estudiantiles contra la reelección de Porfirio Díaz en 1892. Aquellos jóvenes, cuenta Ricardo, empapados de la retórica y la simbología de la Revolución Francesa, tenían en muy alta consideración las funciones de agitación que debían desempeñar los periódicos y los periodistas para llevar las luces de la conciencia al pueblo llano. El periodista llevaba consigo la huella de una enorme responsabilidad moral. Parece ser que la conciencia de esta responsabilidad ya no abandonaría a Ricardo, y poco más de un año antes de que junto con su hermano Jesús fundara Regeneración, escribió en una carta a su otro hermano, Enrique, en la que afirmaba: "El papel es para mí un ídolo y creo que no en lejano tiempo sea mi arma muy grande, el periódico". Aunque los hermanos tardarían todavía un poco en hacer del periódico propiamente un arma, ya se prefiguraba desde entonces el sentido y el significado de poner en circulación un periódico en el contexto de una tiranía que al envejecer se endurecía cada vez más. Bajo la dirección de los abogados Jesús Flores Magón y Antonio Orcasitas y el pasante de derecho Ricardo Flores Magón, Regeneración salió pues a la luz en el verano del 900 con sus oficinas en el Centro Mercantil, hoy Gran Hotel de la Ciudad de México. Se imprimía en la tipografía literaria ubicada en el callejón de Betlemitas número 8, propiedad del periodista Filomeno Mata. Hoy el callejón de Betlemitas se llama Filomeno Mata, director del Diario del Hogar, para entonces decano de la prensa independiente. A la luz del vuelo retórico y la resonancia combativa que Regeneración adquiriría en épocas posteriores, los números iniciales de esa primera etapa parecen más bien formar parte del sensacional de Tinterillos. Jueces que no asisten a sus labores, diligencias jurídicas que no se apegan a los procedimientos previstos por la ley, discusiones de derecho comercial, grillas menores de empleados de la judicatura, arbitrariedades cometidas en juzgados de provincia, etc. Sin embargo,
Este era solamente el primer peldaño de la crítica y las denuncias que se fueron poniendo en juego no resultaban del todo baladíes. Regeneración se incorporó a la torrente de la prensa independiente, cobijado por sus aliados naturales. El hijo del Aguizote, cuyos fantasmas están en esta sala circundándonos, y el propio Diario del Hogar. Se trataba de una prensa que se enfrentaba a la prensa subvencionada por el régimen y que cifraba como su principal valor moral esa independencia, justamente. Vale la pena destacar el valor que tiene el epíteto, el adjetivo independiente, ¿no? Dice, periódico jurídico independiente, luego se trocará en periódico independiente de combate, pero lo independiente es clave y es sumamente radical en el contexto de esta época del porfiriato. En el segundo número de Regeneración, en una gacetilla, se pone bajo el encabezado lo que dice la prensa independiente, pues cómo había sido recibido por otros periódicos, daba cuenta del intercambio con otros colegas de la prensa. Para el número 3, esa sección que se llamaba lo que dice la prensa independiente, se llamaba lo que dice la prensa honrada. Hay un código ahí muy interesante en un régimen que funciona alegóricamente, donde las cosas que se dicen no son las que están necesariamente expresadas por obra y gracia de la represión. El propio Porfirio Díaz hablaba como una esfinge y el resto de sus querientes y malquerientes trataban de interpretar lo que el general había querido decir. Un poco pasa lo mismo en este código de una crítica velada a la tiranía. Aunque suele menospreciarse por considerarse muy moderada esta primera época de Regeneración, digo, menospreciarse en el sentido de quien busca, quien acude a las páginas de esta época de Regeneración en busca de una encendida retórica revolucionaria, pues se encuentra con un entorno y con una cultura periodística muy distinta, marcada por una recuperación, por una voluntad de recuperación del liberalismo mexicano, de reavivar la función totémica de la Constitución de 1857. Y establece una primera red de lectores y de corresponsales que va a basar más que en la afinidad de un proyecto de transformación social, va a basar su cohesión y su importancia en la complicidad de las denuncias, de las pequeñas denuncias, de los pequeños problemas. Es un entramado de corresponsales y lectores que en las denuncias de las anomalías de la impartición de justicia están tratando de demoler desde abajo el monolito de la dictadura. En un trabajo muy, muy, muy pequeñito, lo están tirando con una cuchara, pero están empezando a hacerlo, ¿no? Decíamos, cambió a su divisa a periódico independiente de combate, en el último número de 1900, del 31 de diciembre de 1900, ya tiene este cambio, y 1901 va a abrir una época de una confrontación mucho más frontal con el régimen. Una de las expresiones, no voy a detenerme mucho, una de las expresiones de este enfrentamiento frontal será la veta anticlerical. El obispo de San Luis Potosí, Montes de Oca, hace una declaración de que en México a pesar de la existencia de las leyes de reforma, pues se podía violar la Constitución libremente, básicamente, y podía haber expresiones públicas de fervor religioso y había presencia política del clero, etc. Esto, un grupo de liberales de San Luis Potosí, encabezados por el ingeniero Camilo Arriaga, va a detonar una reacción furibunda y va a desembocar en la reorganización del Partido Liberal, en la que Regeneración y su núcleo editorial tomarán una parte muy, muy importante. Al llamado del Club Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga era el padre de la Constitución del 57 y a la sazón tío de Camilo, va a,
va a acudir a esta convocatoria un grupo muy heterogéneo de jóvenes profesionistas, miembros de oligarquías desplazadas en provincia, sectores nada desdeñables de grupos religiosos protestantes que veían en las leyes de reforma una garantía de su libertad política, francmasones, etcétera, prensa independiente, esta prensa honrada que decíamos, ¿no? Poco a poco la escalada de la crítica va a llevar, no directamente al señalamiento de la tiranía de Porfirio Díaz, pero sí va a ser sumamente crítico con otras figuras de enorme prominencia, como la figura de Bernardo Reyes, con la que van a centrar sus ataques en la primera época, y les va a costar el cierre del periódico, ¿no? Con un juicio militar. Y bueno, y lo que nos ofrece esta primera época es una galería de villanos, toda una serie, un retrato de jueces y funcionarios abyectos e impresentables, que tienen nombres maravillosos, que tienen nombres de villanos: Clímaco Aguirre, Telésforo Ocampo, todos unos personajes que crecen en las sombras de la burocracia porfiriana, y va a haber una documentación pormenorizada de las barbaridades y atrocidades de estos funcionarios. En fin, la represión se hace sentir y se ve obligado a cerrar el periódico. Y luego de una deriva por el hijo del Aguizote, que funciona en 1902-1903 bajo la dirección de Juan Sarabia, va a ser un órgano temporal, y hasta que se ven precisados a ir al exilio en los Estados Unidos. En donde fundará nuevamente Regeneración. El cruce del Bravo es, en términos de la retórica clásica, es el cruce del Rubicón. No hay marcha atrás después de cruzar el Bravo. Dicen en el número inaugural, dice Regeneración, en el número inaugural de 1904, cuando se publica en San Antonio. Volvemos al combate. Como siempre hemos vuelto después de cada golpe. Con nuestra fe agigantada, con nuestras esperanzas no marchitas y con nuestro espíritu templado por la adversidad y caldeado por el entusiasmo. La convicción de que cumplimos con un alto deber sirviendo a nuestra patria nos infunde ese entusiasmo vigorizante, y si acaso sentimos una tristeza es la de vivir alejados de la patria querida y separarnos de la comunión de nuestros hermanos de México, pero ha sido preciso. La tiranía nos ha arrojado de nuestra patria, obligándonos a buscar la libertad en suelo extranjero. Esta ida al exilio va a producir, por supuesto, un cambio importantísimo, una modificación muy importante en la propia comunidad de lectores que sostiene al periódico, ¿no? Van a tener que ingresar clandestinamente a México el periódico a través de rutas de arrieros, etcétera. Se va a leer, va a entrar bajo mano y se va a distribuir clandestinamente en sotolerías de Chihuahua, en barberías de la frontera, ¿no? En Sonora. Va a seguir rutas muy, muy caprichosas, pero además va a poner en contacto al núcleo liberal con nuevos sujetos que van a modificarle la cara a su proyecto político, es decir, mexicanos residentes en los Estados Unidos, que algunos de ellos opositores al régimen porfiriano, digamos desde la época de Lerdo, digamos que eran afines al lerdismo, que se habían exiliado con el triunfo de Porfirio Díaz. Mexicanos residentes, descendientes de mexicanos en los Estados Unidos que se estaban viendo desplazados por el avance de las oligarquías blancas, las oligarquías gringas en territorios como Texas, Arizona, Nuevo México, que veían en Regeneración una posibilidad de interlocución. Lo hemos platicado en otras ocasiones al trazar la historia del magonismo. La apelación a esta comunidad de mexicanos exiliados permite un cierto tránsito y un diálogo fluido hacia la radicalización, hacia una ruta, abre una ruta hacia el anarquismo entre sujetos que, desplazados de su lugar de origen, se ven y que no pueden vivir en México, se trasladan a los Estados Unidos, donde son víctimas del racismo y de la explotación, y que en su afán de sobrevivir,
van a encontrar en el anarquismo, en una ideología que postula la abolición de las fronteras y la abolición de los estados, van a encontrar una interlocución muy, muy fructífera. Hay una prefiguración ahí de esta ruta de radicalización. Sin embargo, esto que parecía ponerlos a salvo en un principio, se dan cuenta que no basta con cruzar la frontera y tienen que irse más lejos de la frontera porque el brazo represor de la tiranía los alcanza. Y entonces tienen que seguir huyendo hacia adelante, digámoslo así, y huyen a San Luis, Missouri, donde una vez más tienen que... hay un otro hito en esta trayectoria, ¿no? Y dicen, cuando se trasladan a San Luis, Missouri: una vez más nos vemos obligados a cambiar nuestra residencia para buscar las garantías que nuestros trabajos políticos necesitan. No basta atravesar la frontera mexicana como lo creíamos en un principio para quedar a salvo de los atentados de la dictadura porfirista. Ojo, ya se habla sin tapujos de la dictadura porfirista. El despotismo del general Díaz no conoce el límite del pudor, y quien luche por despertar en el pueblo oprimido anhelos de libertad y de justicia difícilmente encontrará un asilo en que no lo persiga el odio de la tiranía. La dictadura es implacable para con los que no se someten a la ignominia de soportarlo sin protesta. Cuando nosotros preferimos dejar el suelo patrio antes que permanecer en él sometidos a la tiranía y mudos ante sus desmanes y crímenes, pensamos que solo con salir de México podríamos encontrar garantías suficientes para reanudar nuestras labores políticas sin inquietudes, pero nos engañamos. En este reconocimiento de este engaño, hay otra vuelta de tuerca hacia la radicalización. Herederos del liberalismo clásico veían en los Estados Unidos una tierra de promisión, una especie de república modélica en la que se gozaba de libertades, y reconocer el engaño es una manera de reconocer o de darse cuenta, de asumir que la opresión política y la arbitrariedad y la tiranía existen incluso en esa tierra promisoria, en la que cuyas autoridades están en clara complicidad con el régimen porfiriano. Este cambio a San Luis, Missouri, va a significar también la puesta en contacto con otros sujetos. Van a hacerse evidentes los contactos con un amplio espectro del radicalismo y del movimiento obrero de los Estados Unidos, la Federación de Mineros del Oeste y los Industriales del Mundo, por ejemplo. Y la presencia, el contacto al menos documentado, con personajes que a la postre se consideran cruciales en la radicalización del periódico y de su núcleo editorial. Personajes como Emma Goldman y el anarquista español Florencio Basora. También el tono del periódico poco a poco empieza a adquirir una crítica cada vez más social. Y va a enfocarse cada vez más en temas obreros, y se van a hacer evidentes las lecturas de regeneración en núcleos y en circunstancias de obrerismo muy, muy acusadas, que desembocan como en las huelgas de Río Blanco y de Cananea. Pero también es la época en que se empieza a prefigurar, después de varios intentos de colaborar en luchas electorales y en luchas legales, se empieza a prefigurar la posibilidad de la insurrección y de una lucha clandestina, porque la maquinaria del régimen por las vías legales parece invencible. Y se da este siguiente paso hacia la insurrección. Bien. En 1906, como se sabe, se publica el programa del Partido Liberal y se da el primer intento de insurrección, que fracasa por la delación, gracias a la delación policial, etc. Y luego hay una continuidad a través del periódico Revolución, que es un periódico que se edita a salto de mata y en el que ya se da un giro mucho más explícito, se ven las huellas mucho más explícitas del anarquismo. Se ven la impronta de los escritos de Eliseo Reclus y de Kropotkin en los textos. Los intentos insurreccionales van a redundar en nuevos encarcelamientos y van a pasar 3 años en la cárcel del núcleo editorial sin tener un medio impreso en el cual expresarse. Pero sale a la luz después de 3 años, en 1910, ni más ni menos, el 3 de septiembre de 1910, anunciando que Regeneración es el anuncio de una nueva era. Viejo luchador es este periódico, pero siempre joven en sus entusiasmos de libertad y de justicia.
Por eso, cuando se anunció su salida, los brazos musculosos de los trabajadores se aprestaron a sostenerlo. Aquí estamos, como siempre, en nuestro puesto de combate. El martirio nos ha hecho más fuertes y más resueltos. Estamos prontos a más grandes sacrificios. En fin, es una puesta en evidencia de cómo el pacto represivo que había funcionado durante muchos años para el régimen porfiriano de someter a represión a los periodistas lograría ablandarlos. En este caso, cada acto represivo redundaba en un reforzamiento de sus convicciones y en una radicalización, si cabe. Así dio inicio, digamos, la etapa más radical y compleja del periódico en su calidad de periódico revolucionario. Y fue entonces cuando trazó una clara línea divisoria entre la timorata revolución política maderista y la formulación de un cambio revolucionario, que además de promover la revolución, la liberación del pueblo mexicano, buscaba acabar con la desigualdad a través de la apropiación directa de la riqueza. Se empezó a plantear abiertamente, en el curso de los acontecimientos de la Revolución Mexicana, el desconocimiento del principio de autoridad y la voluntad de los pueblos por autogobernarse. Aquí eso entra en un periodo también de internacionalización de su comunidad de lectores, porque además del núcleo duro de trabajadores mexicanos asentados en Estados Unidos, comenzaron a perfilarse otros lectores, otros interlocutores insospechados y distantes, torcedores de tabaco de Tampa, dependientes de cafés en La Habana, estibadores de La Coruña, obreros de seda de Patterson, panaderos de Buenos Aires, campesinos en Perú, poetas sin patria, tipógrafos de Barcelona, obreros ferroviarios de Missouri, trabajadores agrícolas de Texas y California, costureras de Montevideo, francmasones de Sao Paulo, fogoneros de Nueva York, mineros del cobre en Arizona y del carbón en Oklahoma, afinadores de pianos en Vermont, periodistas desclasados en México, anarcosindicalistas en Veracruz, yaquis de Sonora deportados a Yucatán, guerrilleros zapatistas en las milpas del sur de México. Estos sujetos se incorporaron también a la base social que sostenía el periódico y que recibía y reinterpretaba su mensaje revolucionario. La experiencia periodística, que comenzara como un especializado periódico jurídico, para entonces había desbordado sus propias fronteras territoriales, conceptuales y vitales. Hay una sentencia latina de la que gustan mucho los juristas y que busca destacar el valor y la estabilidad de la palabra escrita. Verba volant, scripta manent. Es decir, las palabras vuelan, lo escrito permanece. Pero cuando se habla de la producción y circulación de periódicos libertarios, quizás haya que invertir la ecuación. Scripta volant, ergo verba manent. Parece un despropósito, pero si se mira bien, es una obviedad luminosa. Las hojas escritas necesitan volar para que las palabras permanezcan, para que se difundan, para que puedan sembrarse en lo más recóndito de las conciencias, para que lleguen a los lugares más insospechados y encuentren un eco que les permita seguirse agitando con la fuerza de la vida. Regeneración arrastra en su nombre la vocación de reencarnar. Por eso el eco de su nombre mismo no deja de reaparecer cada tanto. Se advierte de su resonancia en Renovación de Costa Rica, en el semanario sabadelense Reivindicación, que bajo la conducción de Eusebio Carbó se declaraba órgano de los revolucionarios mexicanos en la península ibérica. En Regeneración de la Federación Anarquista Mexicana a lo largo de los años 50 y 60 del siglo XX, leído y sostenido por antiguos sobrevivientes del magonismo y exiliados anarcosindicalistas españoles, entre otras muchas experiencias. Ya termino. Walter Benjamin, en una de sus iluminaciones parecidas al mensaje contenido en una galleta china de la suerte, dice más o menos que los revolucionarios no dejan monumentos, no, ni heredan instituciones, ni transmiten poderes. Su legado es más bien inmaterial. Dejan una estela de símbolos, de gestos éticos, de actitudes irreductibles. Algo así puede decirse sucede con Regeneración. Regeneración, en tanto mito revolucionario, no tiene dueño. Sencillamente se resiste a someterse a cualquier molde su vocación de denuncia y combate. Parafraseando de un modo bastante bucanero al poeta Neftalí Reyes, también conocido como Pablo Neruda, el periódico de combate no es de quien lo produce, sino de quien lo necesita. Y tampoco del todo, porque no se puede enjaular una voz rebelde. Por eso no han podido adueñarse del símbolo de Regeneración los gobiernos de los más distintos signos ideológicos, porque no le pertenece a ningún partido político, como no le pertenece a los académicos ni a quienes quieren hacer de su legado libertario un nuevo nicho de consumo cultural. Las hojas de Regeneración se agitan por encima de cualquier oportunismo. Su voz y su eco simbolizan las más legítimas luchas por la libertad y la justicia. Siempre que quede el rescoldo de una convicción dolorosa para denunciar la injusticia, para combatir la opresión,
Ahí se percibirá la resonancia de Regeneración más viva que nunca. El mejor homenaje que se puede rendir a Regeneración en el 120º aniversario de su aparición es leerlo, recorrer sus páginas con ánimo crítico y reconocerse en la descorazonadora vigencia de sus denuncias de injusticia, desigualdad y corrupción, y reformular también, con los ojos del siglo XXI, la promesa revolucionaria, apoyados en la vaga y libérrima intuición de que todo esto tiene que cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta brillante exposición. Y pues, después de escuchar estas palabras, ¿quién no quiere lanzarse a leer Regeneración en este momento? Y uno de los mencionados por ahí también, el periódico Revolución, que casi no se conoce o casi no se ha estudiado mucho, pero creo que también es uno de los periódicos bisagra en el momento de represión a Regeneración. Revolución vino a sustituir temporalmente la labor de agitación y sobre todo el viraje hacia el anarquismo, ¿no? Donde es en Revolución en donde se ve mucho mejor este viraje del Partido Liberal hacia la tendencia anarquista. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Ana Rivera Carbó para cerrar este foro. Ella es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad se desempeña como investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, docente del Colegio de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora de nivel preparatoria. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Se ha especializado en Historia Política y Social de México durante la primera mitad del siglo XX. Ha colaborado como autora de artículos y capítulos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales y extranjeras. Editó los apuntes personales del general Francisco J. Mújica, publicadas en la colección Memorias Mexicanas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y creo que recientemente en el Fondo de Cultura, ¿verdad? Ya está rolando también por ahí. Es autora de La Casa del Obrero Mundial, es autora de los libros La Patria ha podido ser flor, Francisco J. Mújica, una biografía política, y La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, que se editó en el 2010 por el INAH. Asimismo, ha publicado la obra titulada Francisco Ferrer Guardia, Principios de Moral Científica, editada por la Universidad Nacional del Estado de Morelos en 2016. Le damos la palabra. Yo quiero empezar agradeciendo al INER la oportunidad de estar aquí otra vez en este foro en torno a los 120 años de la aparición del periódico Regeneración, y que da inicio a las actividades de este año en este instituto, al cual quiero por muchas razones académicas, personales, y además estoy contenta de compartir mesa con mis dos compañeros aquí en el estrado. Después de lo que ha dicho Alejandro, haciendo esta secuencia de las distintas etapas de la vida del periódico Regeneración, creo que queda claro que Regeneración tuvo un impacto muy grande entre diversos grupos de lectores, lectores obviamente en el interior del país y lectores en otras partes del mundo que leían a Regeneración directamente o por la reproducción que se hacía de sus artículos en las páginas de otros periódicos, de otras capitales del anarquismo internacional como Buenos Aires, Barcelona, La Habana, Tampa, toda esta serie de públicos que tuvo Regeneración, como digo, directamente leído o indirectamente por la reproducción que se hacía de sus páginas. Mucha gente en otras partes del mundo se enteró de la Revolución Mexicana porque leía los artículos que se reproducían de Regeneración, dando cuenta de lo que pasaba en México, desde luego desde la perspectiva del grupo de editores de Regeneración. Sin embargo, es difícil, ahora hay toda una moda historiográfica de hablar de la teoría de la recepción, de hasta dónde podemos seguir quienes leen determinadas obras o determinados periódicos, y es bien complicado, ¿no? Hay un historiador inglés, Robert Darnton, por ejemplo, que ha hecho un estudio interesante de qué leían los franceses en vísperas de la Revolución Francesa, y ha estudiado cómo tuvieron mucho más impacto que las obras de los grandes ilustrados
unas novelitas pornográficas que tenían como protagonistas aristócratas de la nobleza francesa, lo cual contribuía a desacreditar al régimen monárquico, ¿no? Entonces, en este afán de seguir a quienes leyeron Regeneración, Alejandro me propuso que siguiera a lectores que se manifestaron como tales en sus biografías y en sus memorias y en entrevistas que se les hicieron posteriormente. Y entonces esto es lo que voy a hacer, dar un poquito de seguimiento a estos lectores que no se hicieron anarquistas, la inmensa mayoría de quienes voy a mencionar, siguiendo esta deriva ideológica del grupo editor de Regeneración, pero que sí cobraron conciencia de los problemas sociales de México en las páginas de este periódico. Y empiezo con una cita de Octavio Paz, que dice algo verdaderamente increíble, que evidentemente queda en un ridículo espantoso después de lo que nos ha dicho Alejandro. Octavio Paz afirma en El Peregrino en su Patria que entre los precursores de la revolución se acostumbra a citar un grupo disperso y aislado: Andrés Molina Enríquez, Filomeno Mata, Paulino Martínez, Juan Sarabia, Antonio Villarreal, Ricardo y Enrique Flores Magón. Ninguno de ellos, dice Octavio Paz, era verdaderamente un intelectual. Quiero decir, un hombre que se hubiese planteado de un modo cabal la situación de México como un problema y ofreciese un nuevo proyecto histórico. La influencia de Flores Magón, uno de los hombres más puros del movimiento obrero mexicano, no se advierte en nuestras leyes obreras. El anarquismo de Flores Magón estaba alejado, dice Paz, necesariamente de nuestra revolución, aunque el movimiento sindical mexicano se inicie influido por las ideas anarcosindicalistas. De manera absolutamente contraria, Emilio Portes Gil, es un personaje muy interesante, Portes Gil, como ustedes saben, era tamaulipeco, se incorporó a la revolución constitucionalista, después militó en un partido socialista de Tamaulipas y acabó siendo dirigente del Partido Nacional Revolucionario, un obregonista muy activo. Y él, en su autobiografía de la revolución, sostiene, contrariamente a lo que dice Paz, que el manifiesto del Partido Liberal Mexicano que publicó Regeneración en julio de 1906, firmado por Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Juan Sarabia, Antonio Villarreal, Enrique Flores Magón y Manuel Sarabia, es sin duda el más importante de cuantos sirvieron de antecedente a la revolución, ya que en él se analizan todos los problemas de México en sus aspectos político, social, cultural y económico. Tras hacer un breve repaso de este análisis, Portes Gil afirma que, estudiando detenidamente cada uno de los postulados del manifiesto del Partido Liberal Mexicano, se llega a la conclusión de que es indudablemente el documento político más importante y más completo de cuantos se han publicado antes y después de la Revolución de 1910, y que no cabe duda que los firmantes del documento tenían una clarísima idea de todos y cada uno de los problemas nacionales. Ya en términos personales, Portes Gil cuenta que, siendo estudiante del cuarto año de la Normal, iba a la biblioteca pública del estado de Tamaulipas, que dirigía un pariente del gobernador, don Pedro Argüelles, quien era un hombre liberal. Y dice: leíamos ahí el periódico Regeneración que escribía Flores Magón. Leíamos La Madre Matiana y otros periódicos, el Diario del Hogar que dirigía don Filomeno Mata. Muchachos, lean esto, nos decía aquel hombre en pleno porfirismo. Se los presto para que se lo enseñen a otros muchachos que no pueden venir, pero me lo devuelven porque estoy archivando todos estos periódicos. José María Maytorena, quien fuera gobernador maderista de Sonora, participó en su juventud en clubes liberales, procurando hacer toda la propaganda posible en mi estado, dice Maytorena, distribuyendo el periódico Regeneración, como le consta al señor Antonio y Villarreal.
Según su biógrafa, Laura Alarcón Menchaca, tanto él como Adolfo de la Huerta se unieron al PLM y se suscribieron regularmente a Regeneración, además de que, cito, contribuyó a sostener esta publicación. Según Nicolás Bernal, Maytorena de la Huerta y Plutarco Elías Calles estaban entre aquellos a quienes Ricardo Flores Magón pidió comentarios sobre un proyecto del manifiesto del Partido Liberal. Esto según una entrevista de Píndaro Uriostegui a Nicolás Bernal. Ya para 1908, la tendencia del PLM hacia el anarquismo alejó a Maytorena del grupo liberal. Jesús Silva Herzog, potosino, nacido en 1892, en sus memorias Una vida en la vida de México, relata: mi conocimiento de la situación de los trabajadores de la Compañía Metalúrgica Mexicana y de los peones de la Hacienda de la Angostura, amén de los libros que había leído y de los periódicos de oposición que leía, me hicieron poco a poco antiporfirista. Desde los primeros meses de 1910, leía el Diario del Hogar y otros periódicos contra el régimen imperante. De vez en vez, me prestaban unos peluqueros amigos algún número suelto de Regeneración, publicado en Los Ángeles, California, por Ricardo Flores Magón. Recordemos que Silva Herzog luego participaría, por ejemplo, en la elaboración de la estructura de Pemex, ¿no?, una vez expropiado el petróleo. Otro testimonio interesante es el de Heriberto Jara, nacido en Nogales, Veracruz, en 1879, y quien en la entrevista que le hizo Carlos Zapata Vela cuenta, este testimonio es bien bonito, dice: al salir de la escuela primaria, encontré trabajo en las oficinas contables de la fábrica textil de Río Blanco. Trabajaba en la fábrica textil por las mañanas y durante las tardes en una de tabacos. Allí era yo lector, es decir, mi trabajo consistía en leerle a un grupo de 25 o 30 trabajadores de puros. Ellos, sentados frente a las pequeñas mesas, cortaban con cuchillas redondeadas las hojas del tabaco, las envolvían y les daban forma, uniéndolas con un engrudo fino. Yo, ante un escritorio alto, leía y leía. Leía libros de aventuras, de historia o de versos. Se me había dejado en libertad para que escogiera la clase de lecturas. Así cayó en mis manos y leí en voz alta libros como El Talón de Hierro de Jack London y Los Trabajadores del Mar de Víctor Hugo. Buscando libros, encontré también periódicos. Entre ellos, uno que llamó poderosamente mi atención, el periódico Regeneración, que editaban los hermanos Flores Magón en la frontera norte y lo enviaban a México. Así conocí el magonismo y me convertí en un colaborador más o menos permanente de esa publicación. Pero no solamente fui colaborador, sino organizador del Club Liberal Magonista que se creó en Orizaba con otras personas inconformes de la situación impuesta por la dictadura porfirista. Repartíamos el periódico subrepticiamente, mientras algunos amigos entretenían al velador en la esquina, otros metíamos el periódico por abajo de las puertas de las casas. Así pues, me enrolé al movimiento revolucionario por convicción a través de mi militancia magonista y mis lecturas y por emoción mediante el contacto directo con los trabajadores de la región de Orizaba. Vale la pena señalar que Jara formaría parte después del Congreso Constituyente, con lo cual queda clara esta filiación en muchas de las discusiones con el pensamiento magonista. Otro testimonio que encontré por ahí es interesante porque es un testimonio de Luis L. León, originario de Ciudad Juárez, nació en 1890, ingeniero agrónomo y con el tiempo connotado callista, al punto que salió al exilio con Plutarco Elías Calles, y quien contó a Píndaro Uriostegui que en 1908 nos sentíamos vivamente inquietos y la enorme mayoría desde entonces era antiporfirista. Empezamos a leer los artículos de los oposicionistas, leíamos los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez,
los números de los periódicos del Partido Democrático, donde escribían Jesús Urueta y Luis Cabrera, los artículos de los Flores Magón, y en general éramos modernistas por una razón muy sencilla, porque social y económicamente nosotros estábamos fuera de las actividades de aquel tiempo y no teníamos porvenir. Cuenta José C. Valadez que Vicente Ferrer Aldana, fundador del Partido Comunista Mexicano y difusor de la Revolución Rusa en México, haciendo gala de una memoria prodigiosa, relataba la impresión que le causaran los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón cuando publicaron en la Ciudad de México Regeneración y después El Hijo del Ahuizote. Otro testimonio es el de Jacinto Huitrón, quien fuera una de las figuras centrales de la Casa del Obrero Mundial. Él narra, desde el año de 1900, era yo asiduo lector del Diario del Hogar, El Hijo del Ahuizote y Regeneración, escrito este último por el licenciado Jesús Flores Magón y su hermano Ricardo, pasante de Derecho, y el licenciado Orcasitas como semanario independiente. Al transformarse en periódico de combate, estuve al tanto del primer Congreso Liberal en San Luis Potosí, organizado por el ingeniero Camilo Arriaga, quien invitó a Ricardo a tomar parte en él. Otro testimonio de un lector de Regeneración es el de Francisco J. Mújica. Mújica, quien luego sería diputado constituyente y luego sería parte activa del régimen de Lázaro Cárdenas, le contó a la periodista Magdalena Mondragón que un ejemplar de Regeneración cayó en sus manos cuando era estudiante externo en el seminario de Zamora, y dice: lo leí con avidez y desde ese instante estuve con el futuro Partido Liberal Mexicano. Los puntos principales de este partido eran no reelección, inconveniencias y peligros del servicio militar obligatorio y clausura de las escuelas del clero. Guardé el periódico en el interior de mi camisa y lo volví a leer en casa. Mi decisión estaba tomada. Escribí un artículo, lo puse en un sobre y lo envié a Regeneración, San Luis, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica. Mi satisfacción fue grande cuando recibí el siguiente número de Regeneración. Mi artículo venía en la primera plana. Yo no sé si esto es verdad o si es un invento, pero aunque sea un invento, es formidable porque habla de este entusiasmo por el periódico. Naturalmente no fue el último, le siguieron muchos y por último se me nombró corresponsal de Regeneración en Michoacán. Yo me sentía un enorme periodista. Otro biógrafo de Mújica, Armando de María y Campos, narra esta misma anécdota casi idéntica y añade que al recibir el ejemplar con su artículo, el futuro diputado constituyente, cito a Armando de María y Campos, lee y relee a solas lo que ha escrito y en la noche, cuando la madre se entretiene en las labores domésticas, abre el periódico ante los ojos del padre que lo comprende y lo anima a seguir escribiendo. Me fascina porque es como Máximo Gorki, es así como, ¿no? O sea, lee y se lo lleva al papá, es maravilloso. Entre los testimonios recogidos por Alicia Olivera de Bonfil en los tres volúmenes que integran la colección Mi Pueblo durante la Revolución, está el de Alfredo Martínez Barroso, Relatos Oaxaqueños, en el que este participante de esta convocatoria a la que invitó Alicia Olivera narra cómo se organizó la oposición al régimen porfirista y al gobernador de Oaxaca, con quienes publicaban el periódico El Ideal, que denunciaba los atropellos del gobernador, cuenta, colaboraban también ya como impresores o escritores Manuel García y Benjamín Mendoza, quienes sostenían relaciones con Ricardo Flores Magón, que revolucionaba en el norte del país y cuyos artículos encendieron la flama revolucionaria que despertó al pueblo. Hay otros protagonistas del proceso revolucionario mexicano, de quienes se sabe que fueron lectores de Regeneración, aunque no hayan dejado el testimonio puntual, y
fueron también muchos de ellos militantes del Partido Liberal Mexicano, como Eulalio Gutiérrez, quien sería presidente de la Soberana Convención Revolucionaria y quien participó en los levantamientos de Viesca y de Las Vacas organizados por los magonistas en 1908, o Esteban Vaca Calderón, miembro del PLM y promotor de la huelga de Cananea en 1906, y quien andando el tiempo sería también diputado en el Congreso Constituyente de Querétaro. El caso de Antonio Díaz Soto y Gama es interesante. Mantuvo relación con el grupo de editores de Regeneración en la época inicial del Club Liberal Ponciano Arriaga, cuando como presidente de la organización estudiantil del Partido Liberal redactó y encabezó a los firmantes de una carta en que le decían a Ricardo Flores Magón: porque usted ha entrado en el combate político leal y sereno, sin más armas que la verdad y sin otro escudo que la justicia. Pero dice Gloria Villegas, que es biógrafa de Antonio Díaz Soto y Gama, que más tarde se mantuvo alejado de la efervescencia magonista y sus llamados a la revolución, sin hacer pronunciamiento público alguno sobre los postulados del Partido Liberal, ni acerca de los levantamientos obreros, y menos aún parece haber buscado la forma de vincularse con ellos. Años más tarde, sin embargo, siendo diputado federal en 1922, tras la muerte de Ricardo Flores Magón, y cuando se discutió el traslado de sus restos mortales a México, diría en la tribuna parlamentaria, aquí Antonio Díaz Soto y Gama: Ricardo Flores Magón fue el precursor de la revolución y el autor intelectual de ella. Ricardo Flores Magón preparó el terreno a Madero, y Madero y el maderismo vinieron a encontrarse el terreno preparado, la mesa puesta, por lo menos en el terreno ideológico de la preparación de las masas. ¿Cuántos de los jóvenes y hombres presentes aprendieron a ser revolucionarios y bebieron la linfa revolucionaria de la pluma de los Flores Magón? ¿Cuántos deben haber abierto su cerebro y su alma al nuevo aliento, a la nueva vida, por Ricardo Flores Magón? Un último testimonio del impacto ideológico del pensamiento de Ricardo Flores Magón y del periódico Regeneración, en quienes transformaron este país en el transcurso de la Revolución Mexicana de 1910 y en los años posteriores, aunque no compartieran su faceta libertaria, contraria a la existencia de un Estado, por revolucionario que fuera, es un testimonio no escrito. En el despacho de Lázaro Cárdenas, en su domicilio particular, comparten una pared pinturas con retratos de Francisco J. Mújica, Narciso Bassols y Heriberto Jara, con un retrato de Ricardo Flores Magón, pintado por Diego Rivera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Importante también tomar en cuenta la influencia que dejó Regeneración. Sabemos por la historiografía que Regeneración impactó en sus lectores, tenemos indicios, pero cuando leemos los testimonios de lo importante que fue Regeneración para ciertos personajes, ahí es cuando damos cuenta de la trascendencia que tuvo durante la Revolución y durante también épocas posteriores. Bueno, les vamos a pasar a los ponentes las preguntas que ustedes nos han elaborado para que ellos den respuesta puntual, y David les va a dar un comercial mientras tanto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sin duda este foro es una buena apertura de actividades del INER en 2020. Como ya lo adelantó el doctor Felipe Ávila, estamos con la mejor disposición de dar a conocer los temas más variados, más diversos, para mostrar que la historia no solamente está hecha por hombres, por héroes, por bronces, sino que también nos interesa la gente común, la gente de otros medios, la gente de otros ámbitos. Y les quiero hacer el puntual anuncio: el próximo miércoles 29 de enero vamos a recordar a una de las, actrices, bailarinas, rumberas, que
se volvieron icónicas en nuestro país. Vamos a recordar a 5 años de su deceso a Ninón Sevilla. Y desde luego consideramos la pertinencia de los espacios para presentar a uno de estos personajes y el conversatorio que vamos a realizar el próximo miércoles 29 de enero a las 6 de la tarde no será en esta sede del INERM, sino que vamos a trasladar nuestra actividad al Salón Los Ángeles en la Colonia Guerrero. Un espacio muy particular para recordar precisamente a la protagonista de la película original Aventurera, a la protagonista de una docena de películas de la época de oro del cine mexicano, de esa época del cine urbano, del cine de rumberas, del cine de aventuras, del cine de mafiosos. Estaremos presentes aquí y traemos, para que no sientan que es botana, traemos a 3 especialistas, traemos a Rafael Aviña, que es un experto en cine mexicano. Estará presente también la doctora Gabriela Pulido Llano, quien es una especialista en, digamos, la zona roja, la vida nocturna de la Ciudad de México. También, aunque es ecologista, activista, muy intenso, muy serio, Iván Restrepo tiene una afiliación particular por la música frontillana, tuvo amistad con Pérez Prado y estará presente también para comentar sus recuerdos sobre Ninón Sevilla. Finalmente, pues no puede faltar el dueño del establecimiento, Miguel Nieto, que también dará su aporte musical, digamos, al ambiente. La actividad, el conversatorio propiamente, tendrá lugar de 6 a 7:30 de la tarde. Después de las 7:30 se abrirá la pista para quienes quieran hacer ofrenda viva a estos personajes, hombres, mujeres, por supuesto, que caracterizaron toda una época. Favorablemente les diré, si ya han ido al Salón de Los Ángeles, van a decir, bueno, nos vamos a perder en el Salón de Los Ángeles, mucho ruido, mucho ambiente. Ese día el Salón Los Ángeles estará abierto solamente para nosotros. Así que escucharemos a gusto a 4 especialistas y después, pues vayan preparados para bailar. Claro, pues vivimos la austeridad republicana, si toman refresco, pues ya eso ya corre por su cuenta, pero ponemos a los especialistas, ponemos el espacio, ponemos el tema para desarrollarlo. Están cordialmente invitados para recordar a Ninón Sevilla en el Salón Los Ángeles, miércoles 29 de enero a las 6 de la tarde. Bueno, y no puedo dejar de pasar la oportunidad de la amable presencia de ustedes que nos acompañan la tarde de hoy. Para aquellos que tienen otras expectativas, aquí vemos a, digamos, los personajes, los periódicos que cimbraron un país o que inspiraron una transformación, el caso de una actriz de la época del cine de oro mexicano. En febrero, del 4 al 7 de febrero, vamos a desarrollar aquí en la sede del INERM las jornadas, la enseñanza de la historia de México, otros enfoques, otras prácticas. No solo queremos dar a conocer la historia, queremos que las personas que tienen ejercicio docente cuenten con las herramientas necesarias para cambiar su perspectiva en la enseñanza de la historia. Del 4 al 7 de febrero, por la mañana, entre 11 y 2 de la tarde, habrá conferencias y mesas de discusión para pensar, repensar, rearticular la enseñanza en torno a la independencia nacional, la reforma liberal, la Revolución Mexicana, formas diferentes de mostrar la historia de México. También se contará con un taller para el manejo e interpretación de fuentes documentales en el aula. Así que están cordialmente invitados aquellos que sean docentes que quieran renovar sus prácticas docentes sobre enseñanza de la historia de México. Y para los grillos también hay historia en el INERM. Del 5 al los días 5 y 6 de febrero y también el 12 de febrero vamos a desarrollar el coloquio La huelga en la UNAM a 20 años de su rompimiento. Recordarán, hace 20 años hubo una huelga que prácticamente se prolongó un año con consecuencias, con planteamientos interesantes, con radicalizaciones, con polarización y con un cierre de capítulo dramático con la entrada de la Policía Federal Preventiva a las instalaciones, bueno, propiamente a Ciudad Universitaria. Vamos a recordar eso con mesas de discusión, mesas de diálogo, conferencias magistrales.
en la Facultad de Economía de la UNAM y también en nuestro instituto. Están cordialmente invitados para que acudan a las actividades que cubran su perfil de expectativas. Como comentó Alejandro de la Torre, las palabras escritas necesitan volar para cobrar su verdadera fuerza, y lo que estamos haciendo es traer a los académicos, sacarlos de sus cubículos, sacarlos de sus artículos, de sus publicaciones, de sus premios, traerlos aquí para que ustedes los escuchen, para que sientan fascinación, para que sientan la aventura de conocer y comprender nuestra historia de México. Les agradezco mucho su atención, devuelvo el micrófono al panel de los expertos. Muchas gracias. Gracias, David, por los comerciales. Igual, si quieren, podemos empezar así como iniciamos con Diego, Alejandro, y cerramos con la doctora Ana. Aquí hay dos preguntas dirigidas a mí. La primera dice, de Rodrigo Filio, ¿hay conocimiento sobre posibles títulos que haya leído el ilustre padre de los Flores Magón y que pudieran haber permeado en el pensamiento de los verdaderos precursores de la Revolución Mexicana? Y bueno, me parece buenísima la pregunta porque me da pie a decir algo de lo que me quedé con ganas de decir hace rato, que es, pues bueno, la pregunta acerca de cierto perfil ideológico de Teodoro, ¿no? Que es una pregunta difícil, evidentemente, por el tiempo y por la falta de documentación que apunte de una manera clara e inequívoca, ¿no? En ese sentido. Yo traía como algunos rasgos, ¿no?, que hay ahí desperdigados. Bueno, primero, bueno, su toma de partido, evidentemente, por el bando liberal durante la Guerra de Reforma, la Guerra de Intervención, pues ya habla evidentemente de una estructura de pensamiento político particular, ¿no? No hay de parte suya una declaración de principios políticos en lo poco que se conserva de su correspondencia, pero bueno, pues eso habla por sí mismo, ¿no? Y en ese sentido hay también en los documentos de su expediente en el ejército algunos rasgos que se me hacen interesantes y que apuntan además a la relación, a la cuestión de su relación con, pues, los pobladores de los Xochitlán, de la Mazateca, y su perfil, ¿no?, como un notable, un caracterizado de ahí, de la región. Entonces, por ejemplo, una, no sé si es Pérez Figueroa, pero alguien dice por ahí, en que por primera vez enseñó a tomar las armas a sus compatriotas los serranos, refiriéndose a la Guerra de Reforma. Dice por ahí, en 1864, organiza fuerzas mazatecas para combatir la intervención francesa por su influencia en aquellos pueblos. Y no encuentro la cita que justo quería mencionar. Ah, sí, la traigo en este otro lado. Dice Luis Pérez Figueroa, certifica que Teodoro Flores participó en la Guerra de Intervención, y dice, antiguo jefe, refiriéndose a Teodoro, antiguo jefe de las fuerzas de Guardia Nacional de aquellos pueblos, desde la Guerra de Reforma, comenzó a inculcar, esto es lo interesante, a sus compañeros los serranos los principios democráticos. Sin decir más, ¿no? Pero es de las poquitas cosas que más o menos pintan una figura en algo como un perfil ideológico. Y ahí les traía yo también otra cita, que es de un documento de Aniceto Flores, si recuerdan, el hijo del matrimonio, de la familia anterior a la que funda con Margarita. En un largo argumento que igual y ahorita precisar nos llevaría a otro tema, pero dice, exaltando la figura de su padre, es un documento público. Por otra parte, dice Aniceto, en la luctuosa historia, es muy barroco, en la luctuosa historia de ese pueblo, refiriéndose a Mazatlán, referente a las épocas de prueba, así dice, o sea, la guerra, las páginas más sublimes de heroicidad están escritas con la ennegrecida sangre de mi madre y de mis abuelos, se refiere al ataque que les platiqué, que fueron víctimas de horrible asesinato, y esto es lo interesante, tan solo por la profesión de principios liberales, cual si fuese un dogma de la religión patria, no entiendo esa última inflexión,
pero está diciendo que sus abuelos eran liberales, ¿no? Y eso sí que es interesante y raro, porque pues estos habrían sido liberales de la independencia, de tiempos de Gómez Farías, ¿no? Verdaderamente antiguo, no hay más. O sea, realmente dudo que exista otro ingrediente, ¿no? Como para darlo por bueno, pero sí es muy interesante y muy sugerente. Y en ese sentido es que les traía ese poema que, si me permiten, les voy a leer, que le escribe Jesús a su papá, Teodoro, en ocasión de su cumpleaños, el 9 de noviembre de 1887, o sea, tenía 15 añitos. Se los voy a leer todo, es largo. Dice a su papá, ¿no? Se llama a mi padre, dice: cuando feliz tu familia se dispone, caro padre, a solemnizar la fiesta de tus plácidos natales, yo el primero de tus hijos, también primero en lo amarte, hoy lo mucho que te debo con algo quiero pagarte. Oh, cuán gozo, repito, que tú de todos los padres has sido para conmigo el modelo inimitable. No está mal, ¿no? De mi educación el peso a cargo tuyo tomaste. Esta es la parte que me interesa. Dice: de mi educación el peso a cargo tuyo tomaste, y nunca en manos ajenas mi tierna infancia fiaste. Amor a todos los hombres, temor a Dios me inspiraste, odio a la atroz tiranía y a las intrigas infames. Bácale, pues ahí está, ¿no? Entonces, ese dato, pues desde luego no viene de las autobiografías públicas después, que pues dan mucho razón para ponderarlo todo, sino de un documento íntimo que no tiene otra circulación que la del sujeto que lo emite y su destinatario, ¿no? Que lo dice Jesús en esa época. Y lo otro es tal vez un poco más vago, ¿no? Que es lo que les decía, lo que les decía de las tierras comunales. Y la cuestión aquí es, ¿vieron las 2.500 hectáreas que llega a tener Teodoro adjudicadas en 1890? Pues es una absoluta barbaridad. Que contrasta con la pobreza que raya en la miseria de la familia en la Ciudad de México. Y eso pues no es cuento, ¿no? Les leo un recadito de Teodoro también en el expediente del ejército. Uno de varios que hay por el estilo, y digo, sin abundar ahí, sin regodearse. A sus jefes que hallándose atacados de viruela, este es en el 79, que hallándose atacados de viruela los tres hijos, o sea, Jesús, Ricardo y Enrique, y no teniendo recurso alguno para atender tan imperiosa necesidad, ruego usted se digne acordar con el presidente de la República, que y sí lo llevan a consultar, si lo tiene a bien se me auxilie con una paga íntegra de mi empleo, si recibía un sueldo del ejército por otro lado, por cuenta de mis haberes vencidos, atendiendo a que jamás he pedido préstamo alguno ni por la secretaría, bla, bla, bla. Esa es la naturaleza de la súplica, y hay otras por ahí, ¿no? Hay una donde dice: por favor, necesito un adelanto, porque tiene deudas y no quiere caer en un juzgado en virtud de esas deudas, cosa que sería como en desdoro de la corporación, ¿no? Y en todas le dicen que el erario no permite atender a su súplica, ¿no? Cosa que también pues llama la atención, o sea, como que sí hay ahí una mala leche, ¿no? Sistemática, y yo, pues en fin, todavía no entiendo bien a qué podría atribuirse, pero le va muy mal. El punto es que era verdaderamente pobre la familia aquí en la Ciudad de México, de eso no hay duda, teniendo aquellas tierras, ¿no? Y está el tema de que efectivamente fueron terrenos comunales a pesar de que Teodoro los tenía adjudicados, lo cual significa que pues eran tierras que jamás ni siquiera se planteó explotar de ningún modo. Y eso es muy real. Lo que significa que había una lógica de la propiedad antigua con relación a esa propiedad de Oaxaca, cosa que va a cambiar drásticamente todo alrededor de la sierra justamente en esos años, ¿no? Todo alrededor. Entonces llega el ferrocarril en los años 90 a la región de la Cañada, Cuicatlán, etcétera. Llega la locura de la especulación, de la reventa, de la enajenación ahí corrupta y arrebatadora, por el negocio del café, ¿no? Bueno,
todo eso un poco no era, era necesario incorporar la tierra al mercado para que pudiera ser concebida una explotación moderna y capitalista. Y Teodoro claramente pertenece a la lógica antigua, ¿no? Entonces, sin caracterizarlo de otro modo, a mí me queda clarísimo eso. Y efectivamente, bueno, pues sería otro elemento a la hora de caracterizarlo que está más allá, digamos, de la leyenda y que pues queda claro por su actuar con relación pues a la propiedad, ¿no? No sé si leer otra o más bien circularlo o qué hago. Sí, va. Hay otra que dice, para mí, de José Antonio Sánchez Domínguez, mi amigo, nuestro amigo, dice, Diego, ¿qué es cierto que Porfirio Díaz ofreció, ya siendo presidente de terrenos, a Teodoro Flores por haber luchado junto a él y que Teodoro rechazó? No creo que sea verdad. Más bien lo que les platiqué es lo que hay, que el municipio de Mazatlán, para significar sus caros sacrificios a la patria, le adjudica o le señala la posesión de ciertas tierras que en última instancia son del ayuntamiento. Más bien pues, lo que es lo contrario, ¿no? Este maltrato, ¿no?, que él recibe dentro de la corporación militar. Claro que bueno, pues aquí es conocido que Teodoro, y eso vuelve un poco más intrigante el tema del maltrato que recibe por el ejército, Teodoro es tuxtepecano, es decir, que se suma a Porfirio Díaz en su revolución contra Lerdo de Tejada en el 76-77, es la coyuntura que decide la migración de la familia a la Ciudad de México, la migración de la mitad de la familia, hay que aclarar. Aniceto, por lo visto, mantiene una residencia en Teotitlán, luego en Puebla, y indudablemente es el que figura como interesado en los asuntos de las tierras, y la otra familia, la nueva, la de Jesús, Ricardo y Teodoro, migra a la ciudad, y es pues esta historia, los años estudiantiles, las primeras protestas, por el futuro, ¿no?, que pues era bastante inmediato de regeneración. Y pues esta, no, por lo tanto, no, eso de que Porfirio Díaz le ofreciera nada, no, más bien le negó hasta un préstamo ahí miserable, ¿no?, para atender la viruela de los hijos. Oye, no sé si puedas comentarnos del evento de mañana. Sí, bueno, pues aprovecho también para hacer un pequeño comercial. Desde la Casa del Aguizote y en coedición con la Cámara de Diputados sacamos esta edición facsimilar de la primera época de regeneración, y esto se presenta el día de mañana en el anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso. La gente está citada a las 4:30 de la tarde y ojalá puedan asistir. Esta colección la dejo aquí para la biblioteca del INERM, aunque luego les mandemos, ¿no?, otro par de copias para que tenga ahí. Y la verdad quedó bien bonito y pues yo creo que es una delicia hojear el periódico, ¿no? Ya está. Bien, hay algunas generales que, inquietudes generales, no sé si que Diego le sacó la vuelta a Gacho, pero que vale la pena así responder brevemente. ¿Cuál es la participación en regeneración por parte de las mujeres, en particular María Talavera, Bruce y Lucía Norman? Pregunta Luis Antonio Corral. Va a notarse su presencia en regeneración de manera bastante tardía. María Talavera es la compañera sentimental de Ricardo Flores Magón y Lucía Bruce es su hija, la hija de María. Y bueno, hay una, hacia 1915-16 es que se hace visible su participación como firmas dentro del periódico, pero no quisiera dejar pasar el apunte de que la presencia femenina en la producción de regeneración y en el núcleo editorial es muy importante, aunque a menudo invisible, las labores de Concha Rivera, la participación de las hermanas de Antonio y Villarreal, es importante como en ese entorno, y que muchas veces se trata, cargan con llevan el peso de la información clandestina, muchas veces las mujeres, en fin,
hay una presencia importante. Hay por ahí recientemente, hay una colega historiadora que hizo una tesis sobre las mujeres en regeneración que aportará información sumamente útil al respecto. Se pregunta también en una cosa muy larga, una serie de preguntas trataré, sobre todo en relación con el tema de las mujeres, ¿cuál es la relación con Juana Belén Gutiérrez de Mendoza? ¿Por qué rompen? ¿Y cuál es la influencia, en fin, del periódico Vésper de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza? Tiene una relación muy estrecha Vésper y Regeneración desde la primera época de ambos. En la primera época se saluda la aparición del periódico Vésper en Guanajuato. Y forma parte, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña, forman parte del núcleo que se exiliará en los Estados Unidos junto con Camilo Arriaga y con Ricardo y Enrique Flores Magón, con Santiago de la Hoz, Librado Rivera, Rosalío Bustamante, etc. El rompimiento está ensombrecido por un debate muy agrio y áspero, en las que se hacen acusaciones muy desagradables de orden personal de uno y otro lado, pero que se da en el contexto de la radicalización del núcleo liberal. Digamos, Camilo Arriaga y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza van a rechazar la vía insurreccional y la lucha clandestina, y mientras que Ricardo, Enrique y la Junta se va a constituir la Junta Organizadora del Partido Liberal con vías ya a una organización insurreccional, a una organización clandestina. Se da en el contexto de este rompimiento, en medio de acusaciones de orden político que vinculaban a Camilo Arriaga y a Juana Belén y a Sara, y a Estela Acuña, Elisa Acuña, sí, exacto, sí, Sara Estela Ramírez también forma parte de ese núcleo, que vinculan con recibir patrocinio del vicepresidente Ramón Corral, etcétera, ¿no? Hay como un debate ahí bastante desagradable. Más o menos en esos términos se da, digamos, las relaciones entre 1901 y 1905, y luego es el rompimiento destemplado. La relación con otros periódicos de raigambre independiente u oposicionista, pues en caso del Federalista, La Reforma, el Monitor Republicano ya desapareció cuando Regeneración sale a la luz. Regeneración sale a la luz en una época en que el periodismo independiente está en una época de vacas flacas, y porque está copando el espacio informativo, el Imparcial, el Mundo, las empresas del periodismo moderno que están claramente al servicio del régimen. Más una pregunta directamente a mí, que es la pregunta de los 64,000, ¿en qué momento, digamos, la hace José Antonio Sánchez Domínguez, que dice: mi abuelo paterno, Andrés Sánchez, escribió un pensamiento por la defunción de Ricardo Flores Magón en 1922, menciona, comillas, que se declaró anarquista últimamente, cierro comillas. ¿En qué año verdaderamente se declaró anarquista Ricardo? Es una pregunta que ha sido el desvelo de la historiografía sobre el tema. Hay quien dice que no se convirtieron nunca en anarquistas porque eran anarquistas desde chiquitos. No, hay quien dice que no se convirtieron, que jamás fueron anarquistas, ¿no? Que fue un liberalismo, un liberalismo extremo, quizás un poquito subido de tono, pero jamás anarquismo. En términos reales, o digamos lo que se puede documentar, es que más o menos en torno a 1907, 1908, hay las evidencias de un diálogo con el anarquismo mucho más fluido. Si bien desde 1906 ya habían apelado a algunos guiños para buscarlas o convocar la solidaridad de periódicos anarquistas, es en 1907, como había comentado Miguel Ángel, que se ven en Regeneración las huellas de un anarquismo más fehacientes, y hay una carta también muy compleja de 1908, de muy complejo análisis, porque es una carta que escribe Ricardo en cautiverio y que es exhibida por la prensa gringa como un mecanismo de desacreditación, en la que dice: nosotros somos anarquistas desde hace tiempo, pero no podemos decirlo por una cuestión de orden táctico, para no ahuyentar a nuestras bases sociales. Luego Ricardo negará que la autoría de esa carta, pero hay un cruce de desmentidos en donde no queda claro exactamente cuál es, si es autor de la carta o no, pero lo que sí queda claro es que hay un rompimiento interno de la Junta Organizadora del Partido Liberal
un segmento mucho más anarcófilo, digamos, encabezado por Ricardo Flores Magón, Enrique Práxedis Guerrero, y un segmento más moderado o más o menos anarquista o anarcófobo, ¿no? De Antonio E. Villarreal, de Lázaro Gutiérrez de Lara, etcétera, etcétera. Digamos, es en torno a 1907, 1908 en donde se puede situar la respuesta a esa pregunta. Y una más sobre el legado y la influencia de la obra anarquista de Flores Magón. El legado está ahí, simplemente nos hace falta aguzar un poco el oído. Está una y otra vez volviendo esta influencia y el eco de su lucha social. No sabría exactamente citar ejemplos concretos, porque justamente lo que apuntaba en mi intervención es esta influencia fluye con una enorme libertad y no se puede necesariamente detener, ¿no? En fin, detener como para ser analizada. Básicamente eso, y doy pie a Ana. Bueno, a mí no me mandaron ninguna pregunta, así que no voy a responder ninguna pregunta, pero quiero terminar comentando que es realmente sorprendente cómo la historia tiene vasos comunicantes y que parece que hay temas que no se relacionan en absoluto unos con otros, pero sí. Nos acaba de invitar David a este conversatorio de Ninón Sevilla, y ustedes aquí la ven muy guapa en el cartel, y esta fotografía se la tomó un fotógrafo ruso avecindado en México y que fue muy célebre fotógrafo de las estrellas y de la clase política, y que era un ruso que se llamaba Simón Fleshin y firmaba como Fotosemo. Bueno, la mujer de Simón Fleshin también era una rusa que estaba en los Estados Unidos como inmigrante trabajando en la industria textil y se opuso a la intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y a la participación de los Estados Unidos en la contrarrevolución en Rusia, y por esa razón fue encarcelada. El abogado de la compañera de Simón Fleshin, que se llamaba Molly Steimer, el abogado que la defendió del encarcelamiento y la deportación, se llamaba Harry Weinberger, y fue el mismo abogado de Ricardo Flores Magón. Bueno, hemos llegado al fin de este conversatorio. Agradecemos al público por habernos esperado. Nos extendimos un poquito más, pero como ustedes vieron, valió mucho la pena el diálogo. Voy a proceder a entregarles sus reconocimientos por su exitosa y grandiosa participación. A Alejandro de la Torre, un aplauso, por favor. A la doctora Ana Rivera Carbó. Y a Diego Flores Magón. Pues a nombre del doctor Felipe Ávila, director de este instituto, les damos las gracias, les deseamos muy buenas noches y los esperamos en nuestras próximas actividades. Gobierno de México.